Últimas noticias. Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manabí, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Bienvenidos. Bienvenidos, amigos televidentes, a su programa Últimas Noticias, donde revelaremos los hechos más importantes y de actualidad que ocurren en nuestro alrededor. Estos son los titulares. Titulares. Un accidente de tránsito en la calle Córdoba y Olmedo. Elaboración de la madera petrificada. Expo Comunicarte en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Accidente de tránsito deja daños materiales. Esto sucedió en las calles Córdoba y Olmedo. Dos vehículos fueron involucrados en este accidente de tránsito, en el que no se registraron personas heridas. Solo unos pequeños golpes a los vehículos, pero ninguno de los dos propietarios quería llegar a un acuerdo. Antes le mandé a dar 10 dólares. ¿A quién? Yo tengo que ir a trabajar. Cada vez no, pues es así. O sea que ya dos veces. Y encima se lava las manos y dice que no, que también tuvo la culpa. Yo pongo mi... voy a salir, espérense que uno salga para que se pueda meter. ¿Pero usted por aquí vive? Sí. No, yo por eso es que aquí vengo a vender fruta, pero no es así. Más de 30 minutos en tratar de reconocer quién era el culpable en este accidente, en pleno centro de Puerto Viejo. La agente policial trataba de indicar que si no llegaban a un acuerdo se procedería a los trámites correspondientes. Lo que se pudo verificar es que las calles están cerradas en este sector de la ciudad y los conductores tienen que estar muy precavidos para no tener este tipo de inconvenientes. Inicio de espacio publicitario. Ferretería Entre Metales. Ofrecemos a nuestra distinguida clientela productos metálicos, puertas decorativas, apliques decorativos, perfilería metálica, tanques apilables y tipo botella, multiusos industriales y domésticos, techos en todas las medidas. Todo lo que usted necesita lo encuentra en Ferretería Entre Metales. Pernos, zinc, tuerca, ejes de acero, tubería PVC, tanques de presión, una variedad de artículos de ferretería que solo lo puede encontrar en Ferretería Entre Metales. Realizamos entrega a domicilio llamando a los teléfonos 934-692-2 933-994-099-67-27-133. Nuestra atención es personalizada. Los esperamos en Entre Metales. Estamos atendiendo de lunes a domingo de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Nuestra ubicación es en la Avenida América y México, frente al Centro Comercial Paseo Shopping. Le esperamos en Ferretería Entre Metales. Salón de Eventos, Camino Real. Versus Diseño e Impresiones. Crea junto a nosotros señaléticas en todas las medidas y modelos. Gigantografías. En nuestra empresa, usted obtiene el servicio de diseño gráfico con un personal altamente calificado que lo atenderá como usted se merece. Impresiones digitales en alta calidad, con una gama de colores que realzan nuestro trabajo en impresión digital. Elaboramos todo tipo de letreros a elección de nuestros clientes y todo tipo de banners los encuentra con nosotros. Experiencia, calidad y garantía es lo que ofrecemos para nuestros clientes. Versus Diseño e Impresiones. Visite nuestro amplio local, Avenida del Ejército, entre España y América. Teléfono 099-97-49-6813. Cristian Ceballos, gerente propietario, espera por usted. Jovita Cell, venta de carcasas, protectores en todos los modelos y marcas, colores a elegir.
controles para televisor en todos los modelos, láminas de vidrio, radios FM con Bluetooth. En esta temporada de Navidad ofrecemos regalo para tu amigo secreto. Solo en Jovitacel encuentra lo que usted necesita a precios de distribución. Laterales para carros, audífonos, antenas para televisión. Nuestra atención es personalizada. Te esperamos en Jovitacel. Los mejores precios al por mayor y menor. Y por este mes de diciembre, descuento es especial. Te atendemos desde lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Le esperamos en Picuasá, calle Comercio, entre 9 de octubre y 10 de agosto. Jovitacel. Los esperamos en Jovitacel. Fin de espacio publicitario. Conoceremos sobre la elaboración de la madera petrificada en el Cantón 24 de Mayo. En San Jacinto de la Mocora Grande, en el Cantón 24 de Mayo, en Manabí, existe la madera petrificada. Así lo firman varios habitantes de esa comunidad. Es el segundo lugar en el Ecuador que existe la madera petrificada. Esta parte de aquí es un nudo de, en la madera mismo, en el árbol. El lugar ha servido para estudios, donde se examina la madera hecha roca por el paso de los años, según cuenta este habitante. Parte de la corteza todavía se encuentra aquí, y esta ya es la pulpa, pero este es parte de la corteza. Mire, parece mentira que este tipo de madera haya todavía conservado todas las líneas, las características de una madera muy, pero muy perfecta para soportar el paso del tiempo. Caminar por el lugar se encuentran pedazos de árbol que con el pasar del tiempo y los diferentes minerales se convirtieron en piedra. Así cuentan según estudios realizados por habitantes de esta comunidad. Con encima de este árbol que hablan más o menos de millones de años, que es muy importante establecerlo y parte de la evolución de lo que siempre hemos hablado de la historia de la tierra misma. Este lugar se encuentra ubicado en el Cantón 24 de Mayo, en Manabí. Ya que esta madera se encuentra aquí desde hace miles de años y que también fue parte de nuestros antepasados. El sector es un lugar lleno de tradiciones y costumbres, rodeados de árboles inmensos y unas extensas áreas verdes donde se estudia cómo el tiempo transformó a la madera en roca. Calculamos de que si estos jóvenes de aquí de San Jacinto logran una buena gestión, podemos hacer un museo in situ para demostrar a los jóvenes que les gusta estudiar la geología, de que vengan a estudiar y sepan también, que nos puedan decir qué tipo de madera es el que existió hace 14 millones de años. Desde la provincia de Manabí, informó Johnny Armendariz. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo presentó la Expo Comunicarte 2017. Elegir una pregunta, Dalenberg, por favor, si me puedes ayudar, para que elijan el sobre ellos. Pueden elegirlo. Boca abajo. ¿Cómo sé? Ok, elijan un sobre. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo realizó hoy, desde muy tempranas horas, la Feria Expo Comunicarte, con el fin de que el público pueda conocer el tipo de preparación que cada facultad tiene. Bueno, hoy día la universidad realiza la 14ª edición de la Feria Académica Expo Comunicarte, que es una feria mediante la cual la universidad muestra todos los trabajos realizados por los estudiantes y profesores en las diferentes áreas del conocimiento a la comunidad portovejense y manabita. ¿Cuánto tiempo dura la feria? La feria dura durante todo el día. Se inició a las 9 de la mañana y va a culminar aproximadamente a las 17 horas. ¿Qué carrera normalmente interviene en la feria? En la feria académica intervienen las 12 carreras de la oferta académica de la universidad. Además, los departamentos administrativos y académicos que tiene la universidad. Es decir, mostramos a la ciudadanía portovejense y manabita todos los resultados de los trabajos finales del quehacer universitario durante todo el año. También en horarios de la tarde se llevó a cabo el concurso Voces Gregorianas, en la que participaron estudiantes, docentes y personal administrativo. El evento pueden concursar no solo estudiantes, sino también docentes, personal administrativo y de apoyo.
que nos pueden deleitar con sus voces, por eso se llama Voces Gregorianas. ¿Tienes algún amigo, un candidato especial? No, pero me han encantado algunos. ¿Qué te parece? Me parece que esto ayuda a incentivar a las personas, especialmente a los estudiantes, para que puedan participar más en bienestar estudiantil y en la universidad. Se está desarrollando el concurso Voces Gregorianas, la segunda edición, con el fin de integrar a la comunidad universitaria y que la comunidad también participe en estos eventos artísticos. Tenemos 13 concursantes, entre ellos estudiantes, personal administrativo y docentes. Sí, nosotros desarrollamos este concurso de canto alrededor de 6 años, pero ya llevamos 2 ediciones que lo hacemos con los integrantes de la universidad. También lo desarrollamos con los estudiantes de colegio. Tenemos 3 premios. El primer lugar, que es $120, el segundo lugar $80 y el tercer lugar $50. Tenemos premios también para las mejores barras que se han acercado a apoyar a su cantante. Limón y Sal. ¿Qué le pareció el concurso? ¿Qué le pareció? Muy interesante, hay buenas voces, excelentes voces. Todos están hasta ahorita, todo el mundo ha cantado súper bonito. ¿A qué facultad te representas? Educación inicial de primer nivel. Ah. Sí. ¿Qué tal le pareció? Sí, todo bonito. Está muy bien organizado todo. El rector de la universidad, abogado Marcelo Farfán, estuvo presente en todos los actos. Sí, los profesores, trabajadores, empleados, así como estudiantes, están cantando. Y creo que es una buena oportunidad para que la universidad también pueda encontrar al interior de sus estamentos artistas. Y que luego, obviamente, habrá que impulsarlos porque yo creo en el talento y en ese sentido, pues, lo hacemos tanto internamente y externamente que lo estamos haciendo con el tema de los barrios cantan en diciembre. ¿Cómo se lleva a cabo la feria en estos momentos aquí en la universidad? Bueno, están prácticamente ya retirándose porque habíamos señalado a las 5 de la tarde, pero ya prácticamente la inasistencia es muy poco, acaba de llegar dos colegios más, a ellos se les está dando atención personalizada y ya prácticamente estamos concluyendo alrededor, ya son las 4 de la tarde y ya estaríamos concluyendo precisamente el programa que nos ha ido realmente extraordinariamente bien. ¿Quién tiene la pregunta número uno? La pregunta número uno, por favor, pase adelante. O si tiene la número uno, sí, por favor, venga. La uno. ¿Quién tiene la número uno? El sobre. Inicio de espacio publicitario. Ferretería Entre Metales. Ofrecemos a nuestra distinguida clientela productos metálicos, puertas decorativas, apliques decorativos, perfilería metálica, tanques apilables y tipo botella, multiusos, industriales y domésticos, techos en todas las medidas. Todo lo que usted necesita lo encuentra en Ferretería Entre Metales. Pernos, zinc, tuerca, ejes de acero, tubería PVC, tanques de presión, una variedad de artículos de ferretería que solo lo puede encontrar en Ferretería Entre Metales. Realizamos entrega a domicilio llamando a los teléfonos 934-692 2933-994 099-67-27133. Nuestra atención es personalizada. Los esperamos en Entre Metales. Estamos atendiendo de lunes a domingo de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Nuestra ubicación es en la Avenida América y México, frente al Centro Comercial Paseo Shopping. Le esperamos en Ferretería Entre Metales. Salón de Eventos, Camino Real. Versus Diseño e Impresiones. Crea junto a nosotros señaléticas en todas las medidas y modelos. Gigantografías. En nuestra empresa, usted obtiene el servicio de diseño gráfico con un personal altamente calificado que lo atenderá como usted se merece. Impresiones digitales en alta calidad, con una gama de colores que realzan nuestro trabajo en impresión digital. Elaboramos todo tipo de letreros a elección de nuestros clientes y todo tipo de banners los encuentra con nosotros. Experiencia, calidad y garantía es lo que ofrecemos para nuestros clientes. Versus Diseño e Impresiones. Visite nuestro amplio local
local, Avenida del Ejército, entre España y América. Teléfono 099-97-49-6813. Cristian Ceballos, gerente propietario, espera por usted. Pay me what you want. Jovita Cell, venta de carcasas, protectores en todos los modelos y marcas, colores a elegir, controles para televisor en todos los modelos, láminas de vidrio, radios FM con Bluetooth. En esta temporada de Navidad ofrecemos regalo para tu amigo secreto. Solo en Jovita Cell encuentra lo que usted necesita a precios de distribución. Laterales para carros, audífonos, antenas para televisión. Nuestra atención es personalizada. Te esperamos en Jovita Cell, los mejores precios al por mayor y menor. Y por este mes de diciembre, descuento es especial. Te atendemos desde lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Le esperamos en Picuasá, calle Comercio, entre 9 de octubre y 10 de agosto. Jovita Cell. Los esperamos en Jovita Cell. Fin de espacio publicitario. En el siguiente bloque tendremos las noticias internacionales. Hackers habrían robado millones de dólares en Bitcoin. Piratas informáticos intervinieron una plataforma líder de divisas digitales, robándose una cantidad de Bitcoins aún indeterminada. NiceHash, que se describe como el mercado más grande de monedas digitales, dijo este miércoles por la noche que suspendía sus operaciones durante al menos 24 horas, pues había sufrido una violación en su sistema de seguridad. Para los que no saben, NiceHash es el encargado de las nuevas monedas virtuales. Las criptomonedas son monedas virtuales que son minadas por las computadoras usando algoritmos complejos. Bitcoin es la más popular. Los voraces incendios en el sur de California no dan tregua y siguen consumiendo miles de hectáreas. Los incendios forestales no controlados desencadenaron centelleantes paredes de brasa, forzaron la evacuación de miles de personas y consumieron decenas de hogares en el sur de California. Voraces y veloces son las llamas impulsadas por el viento que se han deleitado en vastas extensiones de terreno seco. Se han tragado la vegetación, filas de autos y vecindarios completos. Algunos residentes han sido forzados a evacuar sobre el terreno en llamas. Hace minutos se confirmó que posiblemente Kaká, sí, Kaká y Antonio Valencia podrían venir en la Noche Amarilla, evento que se llevará a cabo en enero. La directiva de Barcelona estará pensando a quién traer para reforzar a la plantilla amarilla. Comentaron que aún están en negociaciones. También se habló de David Beckham, pero se está negociando. Lo importante es que sea una linda noche, pero esperamos que Antonio Valencia se la pase igual de bien que Ronaldinho y Forlán en la Noche Amarilla. Felipao anotó en la Europa League esta tarde ante el Zulte de la Liga de Bélgica. El ecuatoriano puso su toque dentro del área al marcar su gol, pero la Lazio perdió 3-2, pero igual ya está en 16avos de final. Novoa jugó de titular en su equipo, 62 minutos fueron suficientes para ganar a la Real Sociedad por 1-3. Así es como pasa el Zenit como primero de grupo. Fidel Martínez deja la Liga Azteca y posiblemente se vaya al fútbol inglés. Lanza, el arquero de Barcelona, se despide entre lágrimas ya que su club no va a renovar el contrato que tiene con el guardameta. Y de mi parte, lo único que puedo decir, estos 6 años de club, estoy muy agradecido de haber sido parte del club más grande del Ecuador. Inicio de espacio publicitario. F-
Ferretería Entre Metales. Ofrecemos a nuestra distinguida clientela productos metálicos, puertas decorativas, apliques decorativos, perfilería metálica, tanques apilables y tipo botella, multiusos industriales y domésticos, techos en todas las medidas. Todo lo que usted necesita lo encuentra en Ferretería Entre Metales. Pernos, zinc, tuerca, ejes de acero, tubería PVC, tanques de presión, una variedad de artículos de ferretería que solo lo puede encontrar en Ferretería Entre Metales. Realizamos entrega a domicilio llamando a los teléfonos 934-692-2933-994-099-67-27133. Nuestra atención es personalizada. Los esperamos en Entre Metales. Estamos atendiendo de lunes a domingo de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Nuestra ubicación es en la Avenida América y México, frente al Centro Comercial Paseo Shopping. Le esperamos en Ferretería Entre Metales. Salón de Eventos, Camino Real. Versus Diseño e Impresiones. Crea junto a nosotros señaléticas en todas las medidas y modelos. Gigantografías. En nuestra empresa, usted obtiene el servicio de diseño gráfico con un personal altamente calificado que lo atenderá como usted se merece. Impresiones digitales en alta calidad, con una gama de colores que realzan nuestro trabajo en impresión digital. Elaboramos todo tipo de letreros a elección de nuestros clientes y todo tipo de banners los encuentra con nosotros. Experiencia, calidad y garantía es lo que ofrecemos para nuestros clientes. Versus Diseño e Impresiones. Visite nuestro amplio local, Avenida del Ejército, entre España y América. Teléfono 099-97-49-6813. Cristian Ceballos, gerente propietario, espera por usted. Jovita Cell, venta de carcasas, protectores en todos los modelos y marcas, colores a elegir, controles para televisor en todos los modelos, láminas de vidrio, radios FM con Bluetooth. En esta temporada de Navidad ofrecemos regalo para tu amigo secreto. Solo en Jovita Cell encuentra lo que usted necesita a precios de distribución. Laterales para carros, audífonos, antenas para televisión. Nuestra atención es personalizada. Te esperamos en Jovita Cell. Los mejores precios al por mayor y menor. Y por este mes de diciembre, descuento es especial. Te atendemos desde lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Le esperamos en Picuasá, calle Comercio, entre 9 de octubre y 10 de agosto. Jovita Cell. Los esperamos en Jovita Cell. Fin de espacio publicitario. Así concluimos con Últimas Noticias. Los esperamos el día de mañana aquí en su canal Televisión Manavita. Últimas Noticias. Le damos a conocer lo que está sucediendo en Manabí, el país y el mundo. La gente consume alcohol y viene a toda velocidad. Aquí no puedes girar porque es doble señal. Nosotros reaccionamos inmediatamente y toda la información que usted debe saber, aquí se la contamos. ¿Qué tal, amigos? Soy Vicente Vera. Estamos en el lugar de los hechos. No hay agua. 3 meses sin agua. Últimas noticias. Ahora por Televisión Manavita.